quiero referirme inicialmente al tema escandaloso de los gastos de campaña. Honestamente, creo que nos debemos esa desconfianza que tiene la gente en la política, porque estas elecciones, en la provincia de Córdoba por lo menos, se han asignado recursos y fundamentalmente los candidatos que dependen de partidos que están ejerciendo el gobierno, es absolutamente escandaloso. Hoy nos informa el INDEC que una persona puede comer con 6 pesos por día. Yo pregunto si esa asignación de recursos estuviera destinada a resolver problemas gravísimos que sufre nuestra población. Yo creo que debemos salir del termo que es la política, dejar de mirarnos el pupo y empezar a ver claramente cuáles son los problemas que tiene nuestra población. Les quiero recordar de que estas son elecciones legislativas, o sea que no está en juego los ejecutivos, o sea que no se trata de inaugurar, de presentar y discutir quién es el que más ha invertido. En realidad nosotros vamos a renovar parcialmente la Cámara de Diputados y formar allí bloques que van a defender ideas, principios y valores. Yo les pido de que ustedes consideren que uno de esos diputados pueda ser de Coalición Cívica y pueda formar parte del bloque de Elisa Carrió, que garantiza con su presencia en la Cámara de Diputados la lucha contra la corrupción, la lucha contra la, la transparencia, el recobrar los valores, los principios y, recuperar fundamentalmente un nuevo proyecto, un proyecto republicano que rescate... Sí, estoy en el segundo. Fundamentalmente nosotros... Bueno, una vez terminado el tiempo, los 2 minutos que cada candidato tiene a su disposición para explayarse sobre el tema libre, que ese es el tema en cuestión, el micrófono se apaga. Por eso es que usted, desde casa, siguiendo esta transmisión de Canal 10 y de los canales adheridos, seguramente no escuchará, es que se ha cumplido el tiempo, los 2 minutos. Tiene la palabra el candidato a diputado nacional de Unión por Córdoba, Juan Schiaretti. Sin duda, hay un ciclo político institucional que termina el 27 de octubre. Y hay un nuevo ciclo que comienza y que yo creo que va a ser auspicioso para Argentina. Precisamos que el Congreso tenga diálogo, tenga acuerdos y tenga un funcionamiento de los diversos bloques que permitan sancionar leyes, que permitan a su vez que, por ejemplo, resolvamos los graves problemas de segmentación, disgregación y marginación social, como es el de los jóvenes, que no consiguen empleo. Hay que cambiar la ley de pasantía, similar a la que puso Lula en Brasil y similar al programa Primer Paso que aplicamos en Córdoba para que los jóvenes tengan la chance de trabajar. Y hay que darle al 1.300.000 jóvenes entre 18 y 30 años, que ni trabajan ni estudian, la posibilidad, a través de una ley, de aprendiz, como también tiene Brasil, para que hagan prácticas obligatorias para las empresas privadas en contratos de 1 a 2 años, un periodo de tiempo aprenden el oficio, que pague el Estado, otro periodo de tiempo hacen práctica y paga la empresa. Con esa modalidad, aplicando el 10%, sacamos por año 600.000 jóvenes de la calle, le enseñamos un oficio y pueden hacer práctica laboral. También hay que subsidiar el empleo en blanco, dando una suma mensual a las pequeñas y medianas empresas por cada trabajador en blanco que incorpore y creando un fondo para que, si los tienen que despedir, no se fundan. Hay cerca de 40% de los argentinos trabajando en negro y eso también es marginación y disgregación social. Y hay que devolverle a los jubilados nacionales el 82% móvil, tal cual lo sancionó en su fallo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien, son 6 los temas de exposición, 4 prefijados y 2 libres. Estamos en el bloque del primer tema libre, elegido libremente por cada uno de los candidatos. El turno ahora de la primera candidata a diputada nacional de Fuerza por Fuerza de la Gente, Olga Riotorto. Tenemos en el país un problema grave que es el acceso a la vivienda. El último censo y la encuesta permanente de hogares nos dice que tenemos 2 millones de personas que alquilan y 1.600.000 personas que viven en viviendas que, si no se le echa mano rápidamente,
se pueden destruir. Y a esto hay que agregarle la innumerable cantidad de asentamientos clandestinos que tenemos no solo en el país, sino fundamentalmente en la provincia de Córdoba, en el área de la ciudad capital. ¿Qué estamos planteando para esto? Hoy no hay planes de vivienda para asalariados de bajo salario o mediano salario, porque ni siquiera pueden llegar al procrear. ¿Qué estamos planteando nosotros? Si hay 2 millones de personas que pueden pagar un alquiler, me garantiza que pueden pagar una cuota. Nosotros planteamos una ley de emergencia habitacional para que se cree un fondo que tenga un monto inicial equivalente a 1/8 de ese número de viviendas, que la Nación por única vez ponga un monto equivalente a 250.000 viviendas, que sea manejado por un Consejo Federal formado por los gobernadores, Ciudad de Buenos Aires y la Presidencia, para de esta manera poder acceder a una vivienda básica y que esa inversión que se va en el alquiler pueda ir capitalizando a aquel trabajador que no puede acceder a los planes actuales. Y para la vivienda social planteamos que ese mismo Consejo, con la disolución del FONAVI, que está demostrado que no sirve para nada, pueda, a través del manejo de un punto de la coparticipación, poder con esos índices distribuir viviendas sociales para solucionar el problema de tierra y vivienda para los sectores más marginales de nuestra sociedad. Muy bien, muchas gracias. Seguimos con esta exposición de temas libres. Le toca el turno a Carolina Escoto, candidata a diputada nacional por el Frente para la Victoria. Muy bien, hablemos de políticas ambientales. En primer lugar, creo que es importante incorporar a la agenda política, a la agenda de los gobiernos municipales, provinciales y nacional, la problemática ambiental que ha entrado en la agenda pública, que ha sido apropiada por las comunidades como efecto de tragedias ambientales como las que padece hace años nuestra propia provincia, que es un claro ejemplo de desprotección, legislación inadecuada y falta de control. Las políticas ambientales son, por cierto, compatibles con el desarrollo sustentable, tanto del desarrollo agropecuario como del aparato productivo industrial, pero deben ser también compatibles con el desarrollo de las economías regionales y de la sustentabilidad de las propias poblaciones. Deben contar, en primer lugar, con esto que se denomina la licencia social, esto es, el consentimiento y la información necesaria y de carácter público que las comunidades tienen el derecho a tener antes de que se tomen decisiones de intervención que puedan tener un impacto ambiental negativo. Debemos trabajar en la protección de la biodiversidad, del suelo, saneamiento de las cuencas hídricas, mejor control de las políticas de explotación minera, debemos trabajar en las políticas de planificación urbana, todo esto de manera de asegurar que la legislación nacional se aplica adecuadamente en las legislaciones y políticas de la gestión local, cuanto para coordinar mejor los esfuerzos que nuestro país necesita para la protección integral de sus recursos naturales. Muy bien, han sobrado cerca de 30 segundos. Vamos a ir con el próximo candidato, vamos a enterarnos cuál es el tema libre que ha escogido el primer candidato a diputado por la Unión Cívica Radical, Oscar Aguada. Gracias. La mejor política social es el pleno empleo. La mejor política económica es la que es capaz de dar trabajo a todos los chicos por año que se incorporan al mercado laboral. En la Argentina, todos los años, hay 250.000 jóvenes que se incorporan al sistema laboral. Desgraciadamente, en la Argentina no hay 250.000 puestos de trabajo nuevos todos los años. Esta es la causa de la pobreza del país. El problema es que nuestra matriz de producción, que es una matriz primaria, somos productores de artículos originarios del campo, no alcanza para crear esos 250.000 puestos de trabajo. La Argentina tiene que cambiar su matriz de producción, incentivar las inversiones para industrializar el país. Esa es mi obsesión en el Congreso de la Nación. Quiero que sepan que todo lo que yo voto en materia económica tiene que ver con este tema. Voto a favor todas las leyes que pueden atraer inversiones al país y, consecuentemente, voto en contra aquellas leyes que perjudican la inversión directa en el país para crear empleos genuinos y para que los chicos tengan trabajo. Para que tengan una idea, hacen falta 130.000 millones de dólares por año de inversión directa para crear 250.000 puestos de trabajo por año.
Este es el problema que tiene que resolver la Argentina. Entre la educación y la producción está el problema central de la pobreza estructural de nuestro país. Muy bien, muchas gracias. La candidata de Encuentro Vecinal Córdoba es María Rosa Marcone y tiene la palabra en este tema libre. Encuentro Vecinal Córdoba viene luchando desde hace mucho tiempo para acabar con uno de los flagelos que hoy se ha instalado en la agenda electoral. Nosotros deseamos que esta instalación llegue a la agenda política permanente y se trabaje sobre el tema. Estoy hablando del narcotráfico y todo lo que genera de destrucción de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestra economía. Proponemos tolerancia cero a quienes lucran con las adicciones, las drogas, el alcohol, el juego. Pretendemos, deseamos que se vaya hasta el hueso en la investigación de las responsabilidades de todos los que pueden estar implicados en estos temas, sin dejar de lado ninguno de los estamentos del gobierno o las instituciones. Pero también sabemos que el flagelo de la droga, el flagelo del alcohol, solo se para si nuestros jóvenes están blindados. Tenemos que tener radares que funcionen. Necesitamos ley de derribo. Necesitamos las rutas blindadas, pero si nuestros jóvenes no tienen proyecto de vida y no les damos los elementos para que lo puedan llevar a la práctica, lo puedan poner en práctica, no vamos a lograr acabar con este problema. Ese es nuestro compromiso, no solo propuesto, sino ya puesto y presentado en la legislatura cordobesa. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a pedirles, pedimos disculpas a los candidatos, ya han expuesto 6, su tema libre, nos quedan 3, tendrán su tiempo, por supuesto. Vamos a pedir un pequeño corte, un pequeño inconveniente técnico que vamos a solucionar de inmediato, y después completamos con los 3 candidatos que faltan exponer su tema libre. Pausa, ahí venimos. Solucionado el inconveniente técnico, volvemos con este debate legislativas 2013 de la mano de la Universidad Nacional de Córdoba en algo que es tradición para la Casa de Trejo. Nos habían quedado pendientes 3 candidatos de exponer lo que será el primero de los 2 temas libres que tendrán esta noche. Después inmediatamente vamos a pasar al segundo tema que está pautado, que está acordado, que es sistema productivo y recursos naturales. Pero sigamos con los temas libres. El turno ahora para el primer candidato a diputado por la Alianza Unión PRO, Héctor Baldassi. Bueno, muchas gracias. Yo quiero contarle que como padre adolescente estamos preocupados por todo lo que estamos viviendo a nivel país, a nivel Córdoba, con el tema de la droga. Ustedes saben que en el Gran Córdoba, jóvenes de 16 a 22 años, el 20% no trabaja y no estudia. Eso es un imán para la delincuencia, para la droga, el alcoholismo y el tabaquismo. Entonces, uno como yo, como hombre del deporte, hay que acercar, como prevenir el deporte a estos chicos. Y tenemos que construir políticas deportivas que no existen, que no hay. Esas políticas deportivas que nos lleven a volver a los clubes de barrios, a los centros vecinales, a poder darle capacitación también a los profesores de educación física, que sean la contención de esos niños, de esos jóvenes. Entonces, yo le digo que hay que transmitir los valores que tiene el deporte a todos nuestros jóvenes.
como el ordenamiento, la personalidad, el trabajo en equipo, y sobre todo también nos da la posibilidad de tener un mejor salud en la parte mental y en la parte física. Todos tenemos que trabajar, y yo me voy a poner al frente de tener como el deporte como una herramienta social en la cual podemos trabajar con los chicos, trabajar para sacarlo de la calle, para sacarlo de la droga, para sacarlo de todos los flagelos que tenemos. Por eso necesitamos comprometernos para hacerlo así. Muchas gracias. Cada uno de los candidatos tiene 2 minutos para explayarse acerca de un tema libre. Le toca el turno a Liliana Olivero, del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Bueno, hoy están muy preocupados los trabajadores cordobeses, no solamente por los salarios de miseria, por las suspensiones y los despidos. Los autopartistas y las automotrices ya anunciaron varias suspensiones, incluso algunas de las plantas automotrices plantean levantar algunos turnos. Este año, en el mes de enero, fueron despedidos 19 operarios entre la empresa Volkswagen y el ESMATA, por ser parte de una lista opositora a la conducción gremial. La justicia determinó 4 medidas cautelares para que ingresaran los trabajadores. Volkswagen desoyó esos fallos. Pero a pesar de la orden judicial, el gobierno de Córdoba mandó a la narcopolicía a cuidar a los empresarios, en lugar de hacer cumplir la orden del juez. Para terminar de una vez por todas con estos atropellos, tanto de las patronales como del gobierno, en el marco de que se vienen a dar un montón de suspensiones y despidos, se hace imprescindible terminar con los burócratas en los sindicatos, porque ellos parecen más preocupados en defender a los empresarios que en defender a los trabajadores. Se hace necesario elegir compañeros honestos, combativos, que practiquen la democracia sindical para poder defenderlos en estas instancias de crisis que se avecinan en contra del trabajo en negro y la precarización laboral. Como lo venimos haciendo en Córdoba, vamos a poner la banca del Congreso de... Muy bien, se agotaron los 2 minutos, se acabó el tiempo. Vamos a ir ahora con la última exposición de las 2 pautadas, las 2 posibles. El último candidato es Ernesto Martínez. Después vamos a abordar ya temas que están pautados. Ernesto Martínez, del Frente Progresista Cívico y Social, 2 minutos para usted. Creo que un diputado debe decir lo que hizo y lo que quiere hacer, mucho más un candidato, en forma concreta. Se dijo acá y coincido que la inflación es el flagelo más grande que hoy padece el pueblo argentino. El Frente Cívico en los últimos días presentó un proyecto mediante el cual se modifica la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo y cuando se trate de materia salarial, el periodo de vigencia del convenio no puede exceder de 6 meses. De esta manera se evitan estos aumentos que se otorgan por un año, muchas veces fraccionados en 3 o 4 veces, que dejan tan atrasado el salario de los trabajadores y que rápidamente se licúan y no pueden afrontar su vida ni la de su familia. A su vez, el paso por la tarea parlamentaria deja algunas alegrías y muchos sinsabores. A mí me dejó una inmensa alegría la aprobación de la Ley de Fertilización Asistida, para que aquellas parejas que no pueden tener hijos y deben afrontar tratamientos costosos, estos sean cubiertos por el Estado o por las preparas. Fue quizás el voto que con mayor enjundia, más agradable ha sido para mí llevar adelante. El PRO no apoyó esta ley de fertilización asistida. Y también vamos a decir que hicimos. Nos opusimos a seguir emitiendo bonos para pagarle a los fondos especuladores, que con eso se paguen los 600.000 juicios pendientes de los jubilados argentinos, la primera deuda social inmensa. Impulsamos el 82% móvil desde la Comisión de Previsión Social. Logramos su sanción, la señora presidenta lo vetó. Nos opusimos a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para que no se utilicen reservas con fines electorales en vez de combatir la inflación. Estuvimos antes que el propio gobierno provincial reclamando los fondos de la Caja de Jubilaciones.
Llevamos adelante el proyecto de elevación de las penas de aquellos que conducen vehículos alcoholizados o drogados y matan o hieren a otras personas. Tachamos de inconstitucionales los proyectos de reforma de la justicia. La Corte Suprema nos dio la razón. Muy bien, muchas gracias. Así hemos terminado con esta ronda de tema libre, en donde cada uno de los candidatos pudo exponer su pensamiento y pudo también dar a conocer el tema que había elegido. En un primer momento, escuchamos su posición en relación a la política fiscal e impositiva. Momento de presentar qué es lo que piensan los candidatos en relación al sistema productivo y recursos naturales.